Toma, hijo. No, papá, tranquilo. Yo no lo necesito. Pero, hijo, tú te lo mereces. Entrégaselo a mi mamá. Ella lo necesita más. Muchas gracias, hijo. Te agradezco todo lo que haces por esta familia. No te preocupes, papá. Aquí lo más importante es que te sientas bien. Buenos días, joven. Vamos como tarde, ¿no? ¿Qué problema, no, Lara? Venda sus acciones de la bolsa que de seguro se le van a desplomar hoy. Por lo que veo, no está de muy buen ánimo para su primer día de clases, ¿no? Tengo una resaca que me está matando. Lara, ¿de casualidad usted no consume alguna droga que me la quite? ¿Usted por qué me pregunta eso, joven? Limítese a responder. No, esas cosas son muy malas. No sabe lo que se está perdiendo. Vamos. Como se diga. Ay, Davidcito. ¿Sabes que tú no eres tan inteligente como la gente piensa? Oh, sí, ¿por qué? ¿Porque no comparto su forma de vida? Ay, hombre, por favor, aterriza. A ver, tú tienes la oportunidad que ninguno de nosotros tenemos. Es estar bien codeado, bien relacionado. ¿Y tú la desaprovechas cómo? ¿Criticándolos? Yo no estoy con ellos por gusto, sino por necesidad. No sabes cómo me encantaría tener la oportunidad de vengarme de esos riquitos malcriados. Ah, no. A mí también. ¿Y el amor de tu vida? No, de eso ni hablemos. ¡Ay! ¡No le dieron ni la hora! Peor aún. Se embriagó y tuve que llevarla hasta su casa. ¿Se embriagó? Uy, ¿aprovechó? Ay, no me moleste, Gabriel. Ay, bueno, bueno, y entonces cuente, ¿qué pasó? No, que para colmo, no me quedó de otra que llegar a mi casa caminando. ¿Caminando? ¿Desde allá? A las 4 de la mañana. ¿Y por qué? Porque por dignidad no acepté el dinero que Santiago me ofreció para pagar el taxi. Ah, no, hombre. Vas a morir digno, pero pobre. ¿Sabes qué, papito? Siga durmiendo, que así va muy bien. Santiago, espérame. Quiero saber qué pasó anoche. No sé, Alejandra, no recuerdo muy bien. Anaís nos llamó a David y a mí y nos dijo que tú estabas borracha en una habitación. No recuerdo haber bebido. Pues al parecer lo hiciste, Alejandra. Estoy segura que me pusieron algo en el trago, Santiago. Siento mi cuerpo muy extraño. Pues pudo ser. ¿Y qué más pasó? Pues si no lo sabes tú. Quiero que me ayudes a averiguar. ¿Cómo te puedo ayudar? De pronto alguien estuvo conmigo antes de que tú me encontraras y te puede contar algo. ¿Qué es lo que estás pensando, Alejandra? Te doy un consejo. Aquí es mejor que mires siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Lo que pasó anoche, nadie lo va a recordar. Y si ya tú lo olvidaste, mucho mejor, ¿no? ¿Ya te pasó la borrachera, Lynn? Sí. Qué mala forma de comenzar esta relación. Uy, cuidado. No te vayas a vomitar. Y si te vomitas, lo limpias. ¿Qué está pasando? ¿Y a ti quién te llamó? Si no te callas, te rompo la cara. Ay, no, lo que nos faltaba. El pobretón defendiendo a la borracha, tal para cual. Bueno, chao. Chao. O le ofreces una disculpa o te juro que terminas en el hospital. Yo no recibo órdenes de pobres. ¡No más! ¡Por favor, ya! ¡Por favor! Señorita, un placer. Lo lamento. Son muy irrespetuosos e inaguantables. No te preocupes. Gracias por defenderme. Era lo menos que podía hacer.
Ya vi que mi estadía aquí no va a ser nada fácil. Lamentablemente no. Así son con los nuevos. Ya después harás amigos y asunto olvidado. Ojalá. De todas formas, bienvenida, señorita. Gracias. ¿Te puedo preguntar una cosa? Yo quería saber si... Después. Ahora tenemos clase. Rafael, ¿nos vamos ya? Voy. Patricia, por favor. Al fin no me dijiste en qué piensas trabajar. Tengo una amiga que está necesitando una cocinera en su casa. Pues mira, si no resulta el trabajo que me ofreció Guillermo San Miguel, quizás acepte tu generosa oferta. Guillermo San Miguel, ¿te volviste loca, Lucía? ¿Por qué? Solamente fui a pedirle trabajo. Guillermo es un hombre felizmente casado. ¿Y? Yo solo fui a pedirle trabajo, no hacerle daño a su matrimonio. Pero lo vas a lograr. Lo que menos quiero es hacerle daño. ¿A ti ya se te olvidó que Mónica te odia? No. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, ¿por qué insistes en seguir buscándote problemas? Si Mónica se entera que estás de regreso y que le estás coqueteando a su marido, no solamente te va a sacar de esta ciudad, te va a sacar del país. Yo no le estoy coqueteando absolutamente a nadie. Lo que menos quiero es relacionarme con un hombre casado. Si lo fui a ver es porque es la única persona que conozco en esta ciudad. ¡Qué desgracia! ¡Qué verdadera desgracia! Estábamos todos tan contentos aquí, Lucía, con tanta armonía. Y tenías que llegar tú precisamente en ese momento a echarlo todo a perder. No te preocupes, Verónica. Te aseguro que me voy a ir lo más pronto posible. ¿Sabes qué me sorprende? Que a ti ni los años ni las arrugas te han enseñado lo que es la palabra compasión. ¿Es que dijiste? Las arrugas. ¿Tú no te has mirado en un espejo últimamente, Lucía? Porque yo sé que ahora no puedes, obvio, ¿no? Por tu situación económica, pero en cuanto puedas, yo creo que te deberías hacer un lifting o una liposucción general, porque te hace mucha falta. Muchas gracias por el consejo. Y hazme el gran favor de limitarte a estar lo más alejada posible de mi presencia, porque realmente me molestas mucho. Casi ni se te nota. A pasar a tus amiguitos. Ay, porque estaban muy cansados como yo. ¿Estuvo ajetreada la faena?
Ay, sí, sabes que sí, pasé una noche deliciosa. Deberías intentarlo, sí, pero no conmigo. Es una asquerosa perra. Y tú, un asqueroso vividor. Sí, pero no tengo gustos tan aberrantes como los tuyos. La aberración está en tu cabeza, querido. Para mí esto es tan normal como no tener sexo contigo. No te olvides que todo esto, la empresa, todo es mío. Me voy a dormir. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Claro que voy a largar! ¡Claro que voy a largar! ¡A dormir!